¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta su casa, Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Gracias, de verdad. Qué bendición realmente poder llegar hasta sus hogares, estar con ustedes compartiendo en esta tarde de sábado en vivo desde los estudios de Extra TV, Canal 42 y para el mundo entero. Recordarles que también estamos en internet, tenemos nuestro propio canal de YouTube, de Detente y Acelera. Usted se puede... Nos puede buscar ahí, se suscribe y le va a estar llegando toda la información de lo que estamos realizando todas las semanas también. Gracias de verdad por acompañarnos en este sábado, donde tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes de la mano de los profesionales que siempre nos acompañan. Hoy iniciando el programa con esta gran empresa como lo es Promer, quien nos acompaña. Me voy a hacer hacia aquel sector, me voy a llevar mi agendita, una agendita preciosa que ahorita les muestro. Don Eric May, ¿cómo Don estás? Alex, qué gusto. Qué bueno que estés con estar nosotros. Otra vez con ustedes, a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos y gracias siempre por buscarnos en la página de Facebook como Promer. Ya tenemos a la ganadora, dichosamente una mujer, especialmente llevando un día adelantado de lo del Día Internacional de la Mujer. Ajá. Ahí le voy a dar el nombre ahorita. Perfecto. Primero, tengo un detalle. Un detalle para usted. ¿Cuál es el detalle? Uno de los detalles más bonitos que uno le puede dar a un cliente o a un colaborador. Un lapicero con el logo de su programa. Que... No. Permiso. Miren ustedes qué belleza, qué detalle, qué cosa más fina. Óigame, don Eric, esto... Bueno, dicen que a caballo regalado uno no se le mira el diente. Puedo preguntar. ¿Esas letritas se borran, se caen? Para nada. Para nada. Eso es para toda la impresión vida. A láser, full color. Ajá. Se muere primero el lapicero que antes la impresión. Que... Así se lo aseguro. Qué lindo que está. Ya me están acomodando la cámara ahí porque de verdad está espectacular. Don Eric, vea, usted no sabe. Con mucho gusto. Mira lo que yo pierdo lapiceros. Le agradecemos a don Federico Lacayo por... Claro, don Federico, por supuesto, don Federico. Mire, don Federico, qué lindo el trabajo que nos hicieron los compañeros de ustedes ahí. Gracias a todo el personal. De verdad, espectacular este lapicero. Qué lindo que está, qué detallazo. Pregunta, ¿puedo mandar a hacerte unos 300 para regalarle a los televidentes? Me gustaría, ¿puedo? Por supuesto que sí. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo pedir? Vamos a pedir unos 300. ¿Me hace 300? Es más, se lo pongo así. ¿Cuánto me hace? Vamos a repetir la dinámica. ¿Cómo así? Por la compra mínima de 600 bolígrafos. Oiga, ajá, qué inversión más pequeña tiene que hacer. 600 bolígrafos, le vamos a dar una lonchera. La loncherita de la semana pasada, que es térmica y esa toda la misma, la perseguía por los televidentes la semana pasada. Claro, óigame, pero esto me gustó. ¿Y entonces, y qué? Yo mando a hacer 600 lapiceros y me gano y me regalas una lonchera. Le damos el detallito a la lonchera. Eso es que son clientes. Dinámica, les recuerdo la semana pasada, de compartir la publicación. Ajá. Precisamente el día martes hicimos la rifa, el día miércoles, ajá, estaba informándole a la ganadora, Ellen Marín, del reloj. Como que este. Pusimos en concurso. Parecido a este. Mira, qué cosa detalle, más linda. Qué detallazo. Los colores. Lo voy a agarrar a la cámara 3. Ahí téngamelo quietecito ahí, don Eric. Ahí mismo. Vea qué bonito ese reloj de pared para tenerlo usted ahí en su oficina, en su casa, en el taller, donde guste. Mire, para que no se le olvide que a las 4 de la tarde tenemos Detente y Acelera. Qué reloj más Detente bonito. Y Acelera, Promer. Promer. ¿Qué le parece esa foto? Ahora, este otro reloj que me estás trayendo, porque este es otro. Este es otro, claro. ¿Qué? ¿Vas a hacer la dinámica? Démosle. Espérate, voy a hacer esto. Quédense aquí con don Eric. Don Eric, síganme hablando porque yo me voy a traer la computadora mía, porque yo quiero que la gente sepa cómo es que hace. ¿Cómo la dinámica? Ok. Espérense que yo voy a quitar esto de aquí. ¿Quiere impulsar su empresa? Darle impulso a su empresa es lo más sencillo con una pequeña inversión. Con los bolígrafos que comercializamos en Promer. Impresión full color, impresión a una tinta. Podemos ofrecerle otros productos, pero usted quiere enamorar a sus clientes, a sus colaboradores o para entregar a todos sus socios en su asociación solidarista. Lapiceros. Los bolígrafos es el detalle para enganchar a su cliente. Lo usamos mucho todos los días, así que la mejor opción para un detalle, bolígrafos. Y no solo eso, tenemos también que si quiere uniformar a su empresa, pues... ¿Qué mejor ejemplo que la camisa que ando puesta? Dry fit, sublimación a color,
serigrafiado o bordado, lo que usted elija. Ah, espere. Mire, les hablaba ahora de la agendita. Aquí se la pongo en la cámara 3. Vea la agendita que me hicieron ellos, qué bonito detalle. Bueno, ya estamos casi a mitad de año, pero para el inicio del próximo año usted puede mandar a hacer sus agendas. Esto que ustedes ven aquí, esto no se cae, no se borra ni nada, porque eso es un láser. Y vean en la esquinita de aquí abajito, si se puede, aquí abajito, en la esquinita. Vean el detalle, o sea, le ponen el nombre, le ponen las iniciales de uno y el apellido. Entonces, claro, con esto queda uno, pero como el recibo de la luz, altísimo, ¿eh? Como un papelote. Y a un bajo costo. Y a un bajo costo, accesible. O sea, ¿de qué se trata? De poder hacer una inversión bonita para un cliente y que el cliente salga satisfecho. Vea, don Eric, aquí tengo la computadora mía. La voy a poner para acá. ¿Se puede? ¿Chino ahí? ¿Usted me dice? Sí, por ahí. ¿La cierro un poquito? ¿Ahí? Ahí está bien. Don Eric, ahí estoy en Google, ¿verdad? Ok. Explíqueme a la gente cómo hace. La dinámica es muy sencilla. Para llevarse este precioso reloj. Ya vamos a ver cuál es la dinámica. Ok. Dígame usted. Recordarles, 2258-3544, llámenos. Nosotros le asesoramos si usted no tiene como una idea clara de qué es lo que puede darle a su cliente. 2258-3544. Y vamos a la dinámica. Entramos a Facebook. Ajá. Yo lo tengo ahí listo. Lo veo aquí cómodo. Sí, claro, ahí está. Que sí. Lo tengo ahí porque es pues más rapidez, ¿verdad? Vas a caer en Facebook mío personal. Pero no importa. Ahí lo que a veces falla un poquito es la velocidad del internet que nos dan la empresa que da el bueno, internet. Entonces les voy recordando, 2258-3544, esto es televisión en vivo. Sí, y ahí hay algunos atrasos. Mientras tanto, también voy a enseñarles esta belleza de paraguas que me trae también la gente de Promerc. Les voy a ser franco, como Giovanni Quiroz quería de estos paraguas, y la semana pasada pues, me habían traído uno, y que fue lo que me hicieron fue hacerme la boca agua. Yo les pedí que me hicieran varios paragüitas más de estos con el logo del programa. Que vea, aquí hay algo interesante. Voy a pasarme aquí al frente porque yo quiero que... ¿Con quién me acomodo? ¿Con la 1? Sí, aquí con la 1, vea. Vea qué interesante, compañero. Esta tinta o esto es... Le llaman sublimado. Esto no se borra, no se cae, no es una calcomanía. No es algo que se va a lavar y se va a borrar. Vea qué bonito. El tamaño del logo del programa. Aquí podría estar la marca de su empresa, de su taller. Y entonces imagínese que ahora que entra la lluvia, si usted le regala a su cliente, cuando llega por el carro o cuando llega por algo a la tienda, y le regala una sombrilla con el nombre de la tienda aquí. Entonces, claro, obviamente, usted anda ahí en la calle, ¿verdad? Y está ahí la presencia de marca de uno, el cliente está quedando contento, está siendo protegido de la lluvia. Vean que no es un paraguas tan, o sea, no es de esos paraguas baratos. Mire, tiene agarradera que es con un material aislante por aquello de los rayos, ¿verdad? También, entonces vean, es como, no sé qué material será, pero sí es aislante, es como una esponja, como una espuma. Y es cómodo, de verdad. Es de los que llaman automáticos, de los que uno aprieta aquí el botoncito. Miren. ¿Vio? ¿Vio? Va de nuevo, va de nuevo. Ahí está. Esto me gustó. Así que, como les digo, no es tampoco que uno está... ¿Quieren uno? Vamos a regalar a la gente que entre a la página de Detente y Acelera y me le dé me gusta. Y dice... quiero paraguas y me gusta. Quiero un paraguas. Voy a regalar 5 paraguas de estos. Ahí vemos a ver cómo hacen para ir a recogerlos. Vamos a regalar 5 paraguitas ahí entre la gente que entre a la página de Facebook y le diga me gusta a Detente y Acelera. Don Eric, ¿cómo nos fue? Pues aquí estamos esperando. ¿Todavía? Quiero recordarles. Qué pena. Ah, bueno, no, sí, ya estamos. Ya estamos. Quiero recordarles. ¿Quiere asesoría? Pues llámenos 2258-3544. No dude en llamarnos, no dude en que nosotros le vamos a dar soluciones para su empresa, le vamos a dar muy buenas ideas constructivas, impulse su empresa. Como
hágame caso, hágame caso, bolígrafos. Sí, es un detallazo con una muy poca inversión. Y si nos compra a partir de 600 bolígrafos, le regalamos la lonchera. Eso está bonito. Y tengo también otra. Ajá. Voy a tirar la casa por la ventana. ¿Qué vamos a regalar con más? Un detalle bonito. Por cada 25 camisas, por la mínima compra de 25 camisas, le vamos a dar un paraguas. ¿También? También. No, hombre, pero... Usted se tiró, yo también. Y espérese, ahorita mando a hacer camisas y todo. Bueno, yo quiero este reloj. ¿Qué hago? Bueno, sencillo. Nos metemos a Facebook. Ajá. Que yo creo que hoy en día todos estamos conectados por medio de Facebook. Y eso se convirtió en una maquinita. Así es. ¿Y qué hacemos? Cuénteme, yo estoy viendo aquí. Ok, buscamos la página Promerc. Ahí está Promerc. Le damos me gusta. Dale me gusta. Ahí donde dice me gusta, clic. Aquí le damos me gusta. Ajá. Buscamos la publicación de bolígrafos. Ajá, ¿dónde está ahí? Va para bajito, ahí está. Aquí vamos. Promocionales de salud, nuevos lapiceros. Ajá. Buscamos acá. Le damos me gusta a esta publicación. Ajá. Ahí está. Etiquetamos a dos personas, que no lo voy a hacer en este momento por obvias razones. Sí, sí, para no quemar a los demás. Y le damos compartir. Así de sencillo. ¿Y con eso este qué? Este reloj se lo podría ser suyo. Cuando entreguen el reloj, don Eric, le toma una fotito a la persona y así me es. La manda para que la gente lo vea, la transparencia, sí, vea correcto. Que sí se llevó el relojito como tiene que ser, para que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta el momento. Pues bueno. Ya usted sabe, quiere tener la posibilidad de llevarse este reloj precioso, espectacular, de la empresa Promerc y el logo de Detente y Acelera de Fondo también, por supuesto. Lo que tiene que hacer es entrar a la página, como lo dijo don Eric, sencillísimo, y le da me gusta a esa parte. También el tema de los mousepad, así es como le llaman a esto, que son las almohadillas donde uno pone la mano con el ratón cuando está con la computadora. Es un material idóneo para esto. Sí. Imborrable. Esto queda, como dicen, pura vida. Ya estamos ahí con la compu, sí. Ok. Y veo aquellas bellezas que tenés allá. Ah, bueno, Dave. Que eso... Otro detalle, ¿vale? Es que sí, ¿no? Otro detalle. Sí, pero me traes, pero como diría el niño, ¿ah? Es que ya la gente ha entendido que los detalles pequeños hacen la diferencia. Los pequeños detalles hacen las grandes correcto. Diferencias. Así como los bolígrafos hacen la pequeña y gran diferencia, llámenos 22-58-35-44. Ok. Yo le quiero dar a usted un detalle. A ver. Ay. Un llavero. El llaverito pero, abridor para los fresquitos, ¿verdad? Así digamos es. Fresquitos. Fresquitos. Los fresquitos. Fresquitos, sí, vea. Y ahí le pusieron el logo del programa. Ahora, este logo, el sellito que me le pusiste ahí, ¿se llega a borrar? No, señor. ¿Por no, qué? Señor. Se lo garantizo. Porque es impresión a láser. Eso es láser, eso no eso se borra. Láser. Imborrable también. Vea, voy a quitar el dedo que le tengo tapando ahí. Ahí está. Vea qué lindo. El logo del programa y el eslogan, el mundo de la mecánica. Ni abriendo 500 botellas de borras. ¿Ah, sí? Bueno, por lo que yo abra 500 botellas de refresco gaseoso y hasta... Óigame, pero vea qué lindo. Vea, es que es un detalle. Perdón, le estoy dando vuelta porque quería que lo vieran todo el detalle, que es un abridorcito. Liviano, porque es aluminio. Es en aluminio, no se va a oxidar, no se va a poner feo. Y ahí está con el logo del programa. Vea, don Eric, de verdad. Quiero mandarte a hacer de estos. Necesito unos 50, por favor. No hay ningún problema. Para regalarle a los televidentes. ¿Quién quiere un llaverito del programa también? Vamos a mandar a hacer unos llaveritos y vamos a regalar. Don Eric, algo más que se me esté quedando por fuera. Los lapiceros que ustedes hacen, que son espectaculares. Ya tengo uno. Ya usted tiene el lapicero de su empresa. Llama al número 2258-3544. Promerc, Eric May, su servidor, le va a atender. Y si no, ahí habemos personal capacitado para extenderle todo lo que usted necesita para impulsar su empresa. Don Eric, nos tenemos que ir con don Giovanni Quiroz, que tiene un material deliciosísimo, de esos materiales chivísimas, porque eso la semana es pasada, es que la semana pasada entró una consulta buenísima y él le va a dar una ampliación más al tema. Entonces, perfecto. Nos vamos a ir con eso y enseguida regresamos con muchísimo más de este el maravilloso mundo de la mecánica automotriz aquí en Detente y Acelera, ¿le parece? Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los televidentes. Excelente, ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Detente y Acelera? Un gusto estar un sábado más con todos ustedes. Hoy quiero ampliarles una consulta que nos llegó el sábado pasado y en el Facebook de Detente y Acelera nos mandaron de cómo
observamos nosotros esta medición de un Corolla del 93. Yo me di a la tarea de sacar en la computadora del programa de alineamiento de Alinea Automotriz, al cual la empresa a la que yo represento, sacar más o menos los parámetros de esa medición por el fabricante. Y le puedo decir al televidente que efectivamente tramaron el vehículo, o sea, la convergencia es igual que el TOE o la divergencia, eso lo dejaron bien. Estuvimos comentando que ese vehículo o esta medición está mal hecha. Uno, no tiene orden de trabajo, no tiene información del cliente, no tiene información del vehículo, mayor cosa que nada más que le pusieron Corolla 93 y lo sacaron así sin mayor cosa. El vehículo, ¿por qué decimos que está mal medido? Porque no le midieron el ángulo de caster. Aquí lo podemos ver. Si bien es cierto, aquí en esta hoja de nosotros, de Alinea Automotriz, no sale nada, no porque yo estoy sacando la información sin meter ningún vehículo. Esto es netamente lo que nos dice el fabricante que debe ir ese vehículo. Entonces, vamos en orden. El vehículo del televidente que nos hizo la consulta, vemos que le mejoraron el ángulo de camber, el ángulo del lado izquierdo, porque el inicial estaba en menos 1.42, se lo dejaron en menos 0.41. Ese ángulo de camber en nuestro equipo de última tecnología dice que el preferido, o sea, el centro del ángulo de camber, que es la inclinación de la llanta hacia adentro, sería negativo y hacia afuera sería positivo. Entonces, el preferencial debe estar en menos 0.13, aquí lo podemos ver, en menos 0.13. Y el mínimo debería estar en menos 0.58 y un máximo de 0.32. ¿Qué quiere decir eso? Que si este es el ángulo preferido, él estaba en menos 1.42, estaba como aquí. Si aquí tuviéramos rayitas de una escala, digamos, estaríamos como así. Dice que lo dejaron en menos 0.81. Él quedó negativo. El preferencial es menos 0.13. Entonces, el vehículo, si bien es cierto, quiero darle énfasis a esto porque por eso quise hacerlo, explicar de esta forma, porque sí, la convergencia inicialmente estaba en 15 milímetros. Quiere decir que el lado derecho tenía 5.9 contra el lado izquierdo de 9.1. Esa divergencia, eso divergir, estaba abierto. El vehículo estaba en la convergencia, estaba abierto. Esta suma, la computadora entre 5.9 y 9.1 dictamina que tenía 15 milímetros de divergencia. Lo que hicieron con este vehículo fue tramarlo, sí lo tramaron, le dieron la convergencia, se la dejaron en cero. Pero vámonos atrás del vehículo, en el lado derecho nos dice que tenía menos 1.81. Este vehículo, así como está, así como quedó, le va a gastar la llanta del lado derecho trasero y la llanta del lado delantero izquierdo. Es muy importante que usted, al centro alineado donde tenga que ir, que exija, ya que le están cobrando,
exija primero que le metan la información a esa computadora por cualquier reclamo, por cualquier garantía, y ahí va a estar el registro. Este vehículo, como podemos ver, según la hoja de alineado, ¿por qué decimos que o por qué ratificamos que el vehículo está mal medido? Si bien es cierto, lo dejaron tramado, pero está mal medido porque miren aquí, aquí en el ángulo de caster está en cero, nunca lo midieron. Si el vehículo le hubieran dado un giro de caster que llamamos los técnicos en alineamiento, y con estas máquinas de alineamiento, valga la redundancia, este ángulo se lo hubiese dado aquí en alguna numeración, nos hubiéramos dado cuenta si ese vehículo, las llantas están para atrás o no. Aquí tenemos el ángulo, bueno, el cuadro, una vez más, se los demuestro, del máximo, el preferido, el del centro y el mínimo. Y también saqué los gráficos, aquí los tenemos, la convergencia trasera, podemos ver de dónde, para ajustar dice la convergencia, gire la barra de torsión. Esa convergencia trasera, aquí está el yugo de suspensión, este es el yugo de suspensión, y aquí viene la barra de donde se le da el ajuste a la convergencia, y esa convergencia trasera se ajusta de aquí, momentáneamente con la computadora. Ahora vámonos a la convergencia delantera. La convergencia delantera, vemos aquí el compensador, este es el nabo de dirección. Aquí en el nabo va a salir la rótula de dirección, que aquí la tenemos, la rótula de dirección, y este largo que va a la caja de dirección que vendría aquí, esta es la cremallera, conocida como rótula de cremallera. ¿Cómo se le da la convergencia o se ajusta esa convergencia? Esto trae una contratuerca, se afloja y se le empieza a girar esta cremallera, y ahí es donde va a ajustar la convergencia delantera. Ahora, nuestro equipo es muy completo. Si usted tiene dudas de su vehículo, nosotros podemos medirlo por un precio de 15,000 colones, le damos un diagnóstico exacto de ese vehículo, y si podemos lo tramamos y lo vamos a alinear. Sí se puede, porque existen restricciones y está desalineado o tiene un golpe estructural. Nos pueden llamar al 2236-8713, 2225-0405, y estamos ubicados de los tribunales de justicia en Goicochea, o sea, en Guadalupe, en Calle Blancos, 300 metros oeste. Entra Calle Blanco, 100 metros norte y 200 oeste. El último gráfico que les tengo no es de este vehículo, pero es más que todo para mostrar lo bello de la tecnología y lo lindo de estar de la mano de la tecnología, como tener un equipo del que nosotros podemos dar mucha garantía. Vea un gráfico de un Toyota 4Runner, que tiene un golpe estructural violento, y aquí nos dice el setback delantero y el setback trasero. Aquí nos está diciendo que estas llantas, la llanta derecha, tanto la delantera como la trasera, van para adelante. En este caso nos está indicando que esta llanta va a 0.77 para adelante y la trasera va 0.30 para adelante. Y así es como define el desvío el lateral del eje, eso es como la línea de centro, y nos está definiendo que producto del golpe estructural que tiene este vehículo está torcido. Igual aquí, este gráfico lo muestro para que ustedes vean que nosotros hemos apostado en tecnología, tenemos lo mejor en equipos de medición, y si
podemos servirles en algo, no duden en llamarnos al 2236-8713. Amigos, un placer estar un sábado más con todos ustedes y sigan ustedes con el programa ya en el estudio. Amigos de Cyclo Industries, el día de hoy le tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales. Una población en aumento, ciudades más grandes, un creciente número de automóviles implican que tengamos importantes retos por delante. En Wolf no nos limitamos a producir lubricantes sofisticados, sino que ponemos nuestra tecnología al servicio de una movilidad futura más sostenible. Wolf, el lubricante vital. Saxa, líder en diagnóstico automotriz. Gracias, Alex. Estamos acá desde Autoservicio Aguacaliente, ubicados 200 Sur de la Escuela Aguacaliente, con teléfono 2591-6717 y consultas al WhatsApp 8562-1000. En esta ocasión, les vamos a presentar un problema de ABS que tenemos en este atajo. Un problema de ABS propiamente en el sensor de la rueda trasera izquierda. Estos sensores son los llamados sensores activos, por lo tanto no son resistivos. Si le van a medir, valga la redundancia, resistencia o mediciones que normalmente se hacen en carros un poquito más viejos, van a encontrar con resistencias altísimas, porque estos sensores trabajan muy muy diferente. Estos sensores incluso detectan si el carro va hacia atrás o velocidades muy muy bajas. Entonces son sensores bastante delicados y sensibles. Les voy a mostrar por acá. Bueno, ya ingresamos con el escáner y verificamos el código. Sí, efectivamente, rueda trasera izquierda está con problemas. Ahorita, bueno, aquí tengo las cuatro gráficas de los cuatro sensores en el escáner. Entonces voy a poner el vehículo en marcha para que ustedes vean la señal. Voy a ponerlo rápidamente por acá. Thank you.
estarían las señales perfectas. En este momento está, bueno, la rueda delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda, como pueden ver, aquí tenemos problemas, y trasera derecha. Aquí sí hay señal, como ustedes pueden ver por acá. El problema lo tenemos específicamente en la rueda trasera izquierda. O sea, el código de avería coincide con la falla presentada en este momento. Voy a subir el carro un poco para que ustedes vean. Ya monté el osciloscopio. Monté el osciloscopio para que ustedes vean una señal correcta. En este caso sería la de la rueda trasera derecha, que esa no tenemos ningún problema. Vamos a dejarlo por acá, más o menos. Y por acá estaría lo que es el osciloscopio. Acá ustedes pueden ver, bueno, ahí por un tema del bloqueo, la rueda gira, deja girar. Obviamente ustedes ven que consecuentemente a la velocidad de la llanta está la señal, una señal perfecta. Es una señal cuadrada, eso significa que es una señal digital, un sensor digital. Ahora lo voy a pasar a la rueda que tenemos problemas. En este caso, aquí el trabajo debajo de los vehículos siempre es un poquito más incómodo, pero acá tengo el conector ya listo y como ustedes pueden ver la señal está, pues parece que hay una señal, algún ruido por aquí, pero no es una señal muy correcta. Incluso para verla más a fondo, esa irregularidad, podría bajar el voltaje del osciloscopio para verlo un poco más clara. Eso es lo que está haciendo esta rueda en este momento. Este sensor está haciendo un ruido, no está generando la señal correcta. Ustedes pueden ver, la rueda está girando y la señal que está emitiendo no es la correcta. Recuerden, estamos ubicados 200 sur de la Escuela Agua Caliente en Cartago, y teléfono 2591-6717. Consultas al WhatsApp 8562000. Aquí lo que faltaría de chequear, bueno, ya vimos que el sensor no genera la señal correcta. El lado derecho sí lo hace perfectamente, como lo pudieron ver en la gráfica del osciloscopio. Lo que faltaría verificar es la parte mecánica, que es una rueda fónica con unos cuadritos, y esos cuadritos son los que hace que el sensor detecte las cavidades y así genere su señal como en el otro lado. Faltaría chequear eso, pero casi siempre por un tema de experiencia, ya sabemos que casi siempre es el sensor que se daña. Normalmente se dañan por golpes, o porque quizás tuvo alguna colisión por ese lado, cosas por el estilo. Vibraciones muy fuertes dañan el sensor internamente. Posiblemente ese sea el problema en este caso, y bueno, tendríamos que ya hacer una verificación, ya sacar el sensor de ahí. Ya verificamos la línea del sensor hacia la computadora del ABS y está correcta, no hay problemas de cableado. Entonces, sí, definitivamente, prácticamente el tema del daño es propiamente el sensor. Es importante hacer estos chequeos, no llegar y con solo ver el código de avería en el vehículo, de una vez pedir lo que dice el escáner. No, hay que hacer chequeos. A veces pasa, y pasa bastante, que el problema son falsos contactos, problemas, cables cortados, a veces montan alarmas o radios y sin querer se montan sobre cableado de algunos sensores o de algunos módulos y provocan este tipo de problemas. Entonces siempre hay que estar bien seguros, hacer siempre las revisiones correctas, y para no pedir repuestos, cambiarlos si el problema continúa, ¿verdad? Recuerden,
Estamos ubicados 200 Sur de la Escuela Agua Caliente, en Cartago, con teléfono 2591-6717 y sus consultas al WhatsApp 8562000. También recuerde visitarnos en la página www.asaxa.com. Ahí encontrarán ustedes todos nuestros servicios y más o menos lo que somos como taller. Sería por acá, ya se revisan las mecánicas, obviamente ya requieren otro tipo de desarme. Entonces, para servirles, como siempre, es un placer. Y ya al aire, gracias compañeros. Es que ese material estábamos viéndolo, bueno, yo tengo aquí un monitor a otro lado, estábamos viendo ese material de verdad espectacular. Es que cómo aprende uno cuando logramos buscar ese material tipo en vivo, desde el lugar donde vemos las cosas, donde vemos los defectos, las fallas, y cómo se aprende con estos sistemas. Y definitivamente es importante buscar empresas que tengan la tecnología de verdad ahí a mano para poder hacer las cosas bien. Increíble, de verdad, mis felicitaciones a todo el equipo de esta gran empresa como es el taller Asaxa. Pues bueno, continuando ahora en este segmento, nos acompaña la gente de INS Repuestos, el señor Mario Víquez. ¿Cómo estás? Bien, usted, don Alex. Mire, estar por acá de nuevo. El placer es mío, de entrada, así como dicen, de entrada, solo para que vea. Mire, me regalaron dos llaveritos, que aquí están los dos llaveritos del programa. Dos llaveritos. Y yo le voy a regalar a usted este detalle del programa de televisión. Ah, muchas gracias, don Alex. Mire, le voy a regalar. ¿Usted tiene para el mouse de la oficina suya? Siempre hace falta. Mire, aquí está este del programa de televisión. Ah, muchas gracias, don Alex. ¿Qué detalle? Mire, los mandé a hacer. No diga nada, señor May. ¿Qué detalle? Muchas gracias. Los trajeron, estamos haciendo algunas cositas y vamos a hacer más llaveritos para regalarle a la gente. Esto es un detalle para usted. Excelente, claro que sí. Para que se acuerde de nosotros cada vez que abra un fresquito gaseoso ahí. Está bien, claro que sí. Muchas gracias, don Alex. A la orden. Detallazo. Vamos a hablar acerca de esta gran empresa que tiene todo en repuestos usados más baratos todos los días. Hablamos de INS Repuestos. Sí, Alex, pues básicamente hoy lo que queremos mostrarle a nuestro público es una pequeña pincelada de lo que puede conseguir. Pero estás trayendo la posta, la carnita, papá, que eso es lo que me gusta. Bueno, acá tenemos ¿qué es para esto? Que ellos puedan ver. Ahí lo vemos. Y una pequeñísima muestra. ¿Qué tenemos aquí? Háblame de esto. ¿Qué tenemos aquí? Un farol stop para un Nissan Tida. Un stopcito. Para que la gente pueda ver la calidad, lo que le ofrecemos. Este es el original de fábrica. Este es completamente original. Este es el que sale de fábrica. Sí, puedo hacer aquí. Ahí con la cámara 3, ahí tenemos el aquietecito. Ahí lo agarra el compañero. Ahí viene la característica. Correcto. La marca original en la misma pieza. Ahí vemos, bueno, ese es el que le ponen ustedes como referencia. Ahí ya el compañero de la cámara 3 me va a ayudar con ese detalle. ¿Hacia dónde, compañero? Hacia abajo. Ahí lo tengo. Ahí está. Uh-huh. Ahí es el que se muestra que efectivamente Mira. Es el Nissan original. Ahí en está. En este caso. Tenemos también por acá. Sí, es que sí. Otro ejemplo, por la parrilla. Uy, esa parrilla de Audi. Oiga, y ahí por lo menos Audi medio 7. Millón de pesos, ¿va? Puede ser. Al suavecito. Como podemos ver, en la parte posterior, igualmente aquí se puede apreciar. Es el original. Que es donde se indica que tenémelo ahí quietecito. Ahí va entrando la cámara, vean. El repuesto original. Esto, y es el original con el que sale de fábrica. No es hecho, ni no es... No es copia, es el original de la marca, de cada una de las marcas respectivas. De Audi, esa parrillota. ¡Oh, qué bueno! Y por acá también trajimos lo que es un farol principal. ¿Ese de qué es? De una Land Rover Discovery. Pero esto es nuevo. Prácticamente no, o sea, podemos mostrarle al público. Pero no, vamos a ver. La calidad. Ustedes lo tienen a la venta. Ajá. Ahí tenemos lo quieto para que el compañero... Y aquí puede ver. El sello, también. Ahí está, arriba. Claro. Permitime que aquí tengo un lapicero para marcar. Mira. El lapicero que tengo. Ahí está. Entonces, como les comentaba, esto es una pequeña muestra, la verdad. Madre de France. De lo que puede. Voy a meter el lapicero para que vean para que vean el lapicero que tengo. Gracias. Estoy trabajando. Lo que pueden encontrar en INS Repuestos. Dime, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué tiene de malo este farol? No tiene nada malo. Yo honestamente no le he encontrado mayor daño. Honestamente es un farol que está perfecto. Por sus características, pues perfectamente puede estar funcionando en algún
en algún vehículo. De esto va a costar un ojo de la cara y la mitad del otro ojo. Me imagino, porque esto es carísimo en cualquier... Yo a uno en la agencia y es carísimo. ¿Con ustedes? Con nosotros, el precio normalmente anda alrededor de un 50% para abajo de lo que originalmente podría... O sea, esto es un regalo. O sea, si a usted se... Mira, amigo, si usted tiene una Discovery y le pegaron una piedra y le quebraron el lente, y mire, y usted tiene que pensar en que tiene que gastarse por lo menos unos 300 mil, sí, por lo menos entre 200 y 300 mil pesos un farol de estos. Y lo va a conseguir posiblemente en unos 100 mil pesos en otro lado. Le voy a decir en el lado donde lo puede conseguir como en 100 mil pesos, en esta condición que lo ve. Se llama INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días. Número telefónico 2284-8352. 2284-8318. Y 835. ¿De qué año en adelante encontramos repuestos? Sobre 2000 en adelante. 2000 en adelante. Sobre óigame, todo los carros más modernos. Óigame, pero todo lo tiene. ¿Qué? Esto está nuevo. Esto está nuevo. Nuevo. Pero no tiene ni un rayoncito. Nada. Las patillas están enteras. Vea. No tiene nada. Nada. Véalo por detrás. Nada. No tiene ningún daño. Algún pequeño detalle tal vez pueda tener, pero realmente su funcionamiento está garantizado. ¿Dónde llego yo a buscar este repuesto? ¿Dónde estamos ubicados? Costado este, el Redondel de Toros, en Zapote. Ajá. Igualmente nos pueden seguir por nuestra página en Facebook, ¿sí?, Repuestos, o al 2284-8318, 2284-8352. Pregunto, ¿cómo está el tema de la página de ustedes? ¿Ya están con el tema de la página? ¿Cómo hemos avanzado en esta parte? Es correcto, de hecho la idea es pues igualmente aprovechar para mostrarles un poco al público. ¿Sí? Lo que es ya también nuestra página. Voy a poner esto aquí a este ladito abajo, porque esto sí no me lo quiero ganar yo. Voy a ponerlo aquí atrás, permiso. Ay. Este de ahí uno lo pone en agacharse. Cuéntemelo todo. Compañero chino, ¿estoy bien por ahí? Sí, ya nos van a ayudar ahí con hacerle un blanco al balance de la cámara para poder ver esta página, para que nos expliques. ¿Cómo entramos a la página? ¿Yo puedo hacer compras a través de la página? ¿Puedo ver el inventario? ¿Qué puedo...? Correcto, Alex. En este momento pues ya hemos empezado a cargar lo que es parte del inventario a la página, que uh-huh. es esta que estamos aquí presentándoles en este momento. Bien. Entonces, la idea es que nuestro público igualmente pueda realizar las búsquedas por sí mismos. ¡Qué bueno! Si usted sabe qué marca, qué modelo, qué año va a buscar, lo puede buscar en esta página. Y ahí mismo puede encontrar repuestos, tener una fotografía. Uh-huh. Si igualmente pues quiere información adicional, nos puede contactar por la misma página. ¿Y podemos ingresar? ¿Podemos? Claro que sí. Hagamos un movimiento. Por ejemplo, ajá, si queremos ir a buscar, se me hizo aquí el mouse, entramos aquí en la parte del catálogo. Bien. Si vamos a querer buscar por marca, entonces desplegamos el menú de marca. Mira, entonces, qué sencillo. Aquí lo vamos viendo, las diferentes, ajá, marcas que pueden... ¡Qué fácil! Por ejemplo, si yo seleccionamos Hyundai, por decir, sí. Ahí. Perfecto. Entonces ya vamos a los modelos. Bien. Desplegamos los modelos, que en este caso son de Hyundai. Ese Accent Blue también. Mira, todos están ahí. Santa Fe, no, hombre. Vamos, tal vez... Tucson. Ajá. Si igualmente quiere buscar por año, pues él puede filtrar aquí obviamente por año. Mejor todavía. Óigame, pero con esta no falla uno, ¿ah? Pero y si queremos, lo dejamos a todos y le damos buscar. Bien. Para que nos despliegue todo lo que en este momento ya está cargado para esa marca y ese modelo. Ahí vemos, ahí están los repuestos. Y ahí los va pasando uno. Mire, todo. Podemos irlos viendo. Qué maravilla de página, súper interactiva, facilísima de trabajar. Ah, no, hombre. Y ahí los clientes puede ir seleccionando y buscando. Igualmente lo puede buscar por descripción. Si no quiere pues ver todo el catálogo de imágenes, pues lo puede buscar por descripción. ¡Qué bueno! Supongamos que lo quiera seleccionar. Ajá. Vale, te invito al... A ver, sí, es que este es de carbón. Y los puede ir agregando al carrito de compras. Ahí si así lo desea adquirir. Lo puede agregar aquí al carrito de compras. Ajá. Y ya ahí va uno. Ajá. Y si quiere, pues vuelve al catálogo, sigue comprando.
qué facilidad, qué facilidad. Pero recordemos el número telefónico a la gente también si se quiere poner en contacto con ustedes. 2284-8318, 2284-8352. Igualmente, si el público o el cliente quiere efectuar completamente la compra por acá, lo puede hacer. Eso sí, previo para poder realizar todo eso, tiene que registrarse en nuestra página. Bien. Básicamente, tiene que aportarnos unos datos básicos, uh-huh. Correo electrónico, teléfono, nombre, dirección. Queda registrado, automáticamente le llega a su usuario y su contraseña al correo que nos está diciendo. Y puede concluir el proceso de compra pagando por medio de tarjeta de crédito. Importante decirle a la gente que nosotros no guardamos, no nos dejamos ninguna información con respecto a los medios de pago. Eso realmente se traslada directamente al banco, que realmente es el que procesa, o sea, se hace el link y el banco es el que realmente procesa los cargos de las tarjetas de crédito y compra realizada. Pues bueno, mira, me acabas de dejar asombrado con la tecnología, y es que precisamente de eso se trata. La tecnología, uno tiene que estar con la tecnología a la mano. Si uno no está ahí, hasta llegamos. Correcto, vale. La idea es pues acercar un medio más, uh-huh. para que la gente pueda conocer de nosotros, pues, facilitarle las cosas, y si quiere buscarlo por sus propios medios, pues ahí tiene la herramienta. Pues bueno. Hemos empezado a cargar el inventario, todavía no está todo un 100% cargado, pero día a día pues está incorporando a la página. Excelente. Más artículos. Pues bueno, ¿no? Más que contentísimo, más que motivadísimo con lo que nos estás presentando el día de hoy. Voy a darle vuelta aquí a la máquina, la voy a poner un poquito para acá. ¿Algo más que agregar? Que se nos esté yendo, que usted me diga, esto se me olvidaba. Pues no, pues siempre invitar a la gente a que nos visite al costado de este Rondel de Toros en Zapote, estamos para servirles. Pues la idea es brindarles una opción para que solucionen sus necesidades de repuesto, sobre todo lo que tenga que ver con temas de carrocería. Excelente. Pues bueno, nos vamos a ir ahora con un material que tenemos listo de nuestros compañeros de CompuAutos, ¿te parece? Claro que sí. Y enseguida regresamos con muchísimo más. ¿Te vas a quedar hasta el final con nosotros o ya te vas? Nos quedamos por acá. Excelente. No se despegue. Usted tampoco se vaya. Quédense por acá en Detente y Acelera. Gracias a Extra TV Canal 42, el canal del pueblo. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Este es su programa Detente y Acelera. Súper contentos que nos acompañen un sábado más acá desde Eurotaller CompuAutos. Nuestro número telefónico 2244-7373. Y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Hemos hablado sábados atrás acerca de sensores. Hoy nos vamos a ir un poquito más abajo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de un sensor importantísimo que es el de ABS, que la gente no le da la importancia que deberíamos de darle, ¿verdad? A un sensor de esta índole. Vamos a mencionar un poquito los pros y contras de un sensor dañado y las ventajas de tener su vehículo con los sensores en perfecto estado. Contras, muy fácil, un sensor de esta índole, un sensor de ABS puede tener problemas en la hora de frenar, podemos tener problemas a la hora de nuestro vehículo esté acelerando, también en la transmisión automática, aunque ustedes no lo crean, podemos tener problemas. Estos sensores también mandan información a la computadora para los seguros de las puertas. Manda información también al mando principal para que ponga suave o más duro o empiece a brincar el pedal del freno. Yo no sé si ustedes le han tocado en un vehículo moderno con un sistema ABS frenar en una condición de suelo suelto. Se siente como si el pedal estuviera brincando, ¿verdad? Ese es el sistema de ABS trabajando, donde sentimos como que brinca y suena duro. Es un sistema de ABS en buen estado. Un sistema en mal estado, los contras de un sistema en mal estado es, bueno, todo esto que hemos estado hablando un poquito de los sensores y también, aunque no lo crean, el consumo de combustible varía con sensores de ABS dañados, porque tenemos una aceleración que no es la adecuada. Este sensor es de un BMW, el carro europeo trabaja mucho lo que es confort y trabajan mucho en sensores. Hay vehículos que tienen uno o dos sensores, hay vehículos que tienen en las cuatro llantas, trabajan con un circulito que viene en las bocinas o en el eje,
donde tiene una cuestión dentada que pasa por esta parte del sensor, ¿verdad? Y ahí es donde ellos toman la señal. Súper importante andar con la lucecita de que dice ABS apagada en su vehículo para que tenga una conducción más eficiente. Y esto y otros sensores que tiene el vehículo, vamos a ir hablando sábado a sábado, un poquito ir tocando el tema de los sensores para que tengan conocimiento de lo que andan montados, ¿verdad? Nuestro número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Estos problemas de ABS, problemas en su motor por sensores, nos pueden llamar. Tenemos el equipo, tenemos la capacidad de poderles ayudar con todos esos problemas. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes en el estudio allá en Detente y Acelera. Radiadores Acuña, los número uno. Todos los repuestos usados que usted necesita los encuentra en INSS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapa de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. Repuestos usados más baratos todos los días. Saludos amigos, hoy estamos aquí desde Eurotaller Cedea en la zona de Grecia y somos taller representado de Eurotaller por la zona de Occidente. Estamos aquí para servirles, nuestro número de teléfono es 2444-0202 o 2494-4508. En este día pues queremos asesorarles y ubicarlos un poco con el tema de la suspensión, sus componentes y la importancia del por qué revisar la suspensión. Muchas veces nosotros, como técnicos en el taller, nos encontramos, cuando nos traen un carro, normalmente vienen por revisión técnica. Pero eso es sumamente importante que no lo descuidemos, de que estemos siempre atentos al tema de la suspensión, por muchos motivos. Entre los más importantes, por un tema de seguridad. Pues ya que en nuestros vehículos, pues andamos también con nuestras familias. Y lo que nos topamos muy frecuentemente en el taller es que por lo general el cliente anda en el vehículo, pero no está al tanto de lo que está pasando a lo interno en su vehículo, en la parte de la suspensión. Entonces hoy queremos, ahora que tenemos pues este vehículo acá, también mostrarles un poco de la importancia de un cliente que anda tranquilo en la calle, pero resulta que en determinado momento llegan y se encuentran con un problema de llantas con desgaste deforme. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues esto nos va a generar pues un gasto innecesario que tal vez pudimos haber corregido con el tema de haber revisado la suspensión a tiempo. ¿Y por qué se da eso? Bueno, pues vivimos en un país que pues, bendito Dios, pero también tenemos mucho problema con el tema de las carreteras y tenemos mucho problema con el tema de los huecos y esto hace que la suspensión incremente mucho más el desgaste. Entonces, en este vehículo les vamos a mostrar unas tomas
de lo que está pasando a lo interno en la parte de suspensión de nuestro vehículo. Aquí podemos ver estos bushing que son de tensoras de diferencial delantero. Entonces, esto es un carro que viene equipado con su 4x4. En el momento que la podamos activar, vamos a tener problema a la hora de que las puntas de eje se van a desubicar de su forma y nos van a traer esto consecuencias. También, aparte de eso, nos va a generar golpes. También nos encontramos acá un vehículo que tiene sus botas de eje, sus cobertores, con roturas. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues se nos va a meter por acá el polvo, la humedad, el agua, y eso va a hacer que esa punta de eje haya que reemplazarla muy prontamente. Y algo tan sencillo como haber traído el carro a nuestro Eurotaller y poder haber hecho esa revisión. Y se pudo haber evitado un gasto innecesario. Pues acordarles que estamos aquí en Grecia, en San Roque de Grecia, estamos para servirles, y nuestros números de teléfono son 2444-0202 o 2494-4508. Aparte del tema de la suspensión, le podemos ayudar con todo lo que es la parte automotriz en su vehículo. Tenemos equipo para ayudarles con la parte de diagnóstico para poder corregir las fallas electrónicas, luces de check, de airbag, problemas de ABS. También tenemos equipo para alistar su vehículo y poderlo llevar a revisión técnica. Si gusta, también te lo podemos llevar a revisión y dártelo ya con revisión técnica. Les recordarles que el número de teléfono es 2444-0202 o 2494-4508. Muchas gracias. Excelente, toda la gente de los Eurotalleres están empezando a regalarnos unas gotitas de saber, como diríamos por ahí, un poquito de esa información, un poquito de ese conocimiento. La gente del taller SEDEA, muchísimas gracias por este aporte que nos hacen aquí en Detente y Acelera. Gracias, de verdad, amigos. Me está llegando aquí un mensaje de nuestro amigo Kendall Soto. Gracias, don Kendall, que siempre está conectadísimo con nosotros en el programa. Un cordial saludo para él, para su esposa, ahí en su negocio. Que el Señor lo siga prosperando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice, voy a estar hoy con el Karaokendal, así es que tiene el karaoke. Usted quiere ir a disfrutar un poquito de música, de comer bien, de pasarla bien, se puede ir para un restaurante que se llama Los Tres Potrillos, que está en el Carmen de Guadalupe, dice, del cruce de Sabanilla, 200 metros al este. Ahí, a mano derecha, sobre la calle principal, ahí usted se va a encontrar a Yesenia, a la China, a toda la gente que está ahí y que, por cierto, ahorita tienen el programa de televisión Detente y Acelera, lo están viendo ahí. Toda la gente que está ahí en este restaurante, Los Tres Potrillos, un cordial saludo para todos. A partir de las 8 de la noche, Karaokendal marcando la diferencia. Así es. Gracias, Kendall, siempre a la orden. Dice por acá, ¿cómo hago? Yo quiero un paraguas. Sí, claro, usted le da a mi página de Detente y Acelera me gusta. Y posiblemente puede ser ganador de una de estas paraguas que tenemos gracias a nuestros amigos de Promer, promocionales 2258-3544, gracias a ellos. Aquí dice, quiero paraguas. Aquí hay un montón de gente que quiere paraguas. ¡Qué bueno, qué bueno! Me gusta. Estamos creciendo, de eso se trata. Y precisamente ese crecimiento, ese conocimiento, esa linda experiencia, vamos a ver, la vamos a compartir con gente que sabe. Hoy nos está acompañando también en este programa, como es costumbre, siempre gente que tiene conocimiento en el tema de la mecánica automotriz, gente con trayectoria, con un negocio serio, que es otra de las cosas que más nos interesan, que es algo que hemos cuidado mucho, que por lo menos la gente que venga acá sea gente que tenga responsabilidad y que sea seria. Estamos hablando de don Jonathan Vargas y de esta gran empresa como es Repuestos Mitsubishi Alajuela. Jonathan. Un gusto. Papá, yo quiero, antes que usted empiece a hablar del tema de mecánica, ve qué lindo lapicero. Me lo regalaron. Sí, ya hablamos con... Sí. Te voy a los muchachos de Promerc para que nos hagan algunos detallitos. Yo te voy a regalar unos detallitos míos. Quiero regalarle un detalle a don Jonathan Vargas. Quiero decirle feliz cumpleaños. Esta semana tuvimos la dicha de tenerte un año más de vida que el Señor te da.
Te felicito, estás haciendo las cosas muy bien. Una persona muy emprendedora, muy trabajadora, un negocio que ha crecido grandemente. Te felicito. Muchas gracias. Y de verdad te deseo un feliz cumpleaños. Se me van a salir las lágrimas. No empeces. No te pongas en esas cosas. Pero si no, sacamos el violín los dos. Sí. Jonathan, esa empresa, Repuestos Mitsubishi Alajuela, ubicado en Río Segundo de Alajuela, frente al cementerio. Número telefónico. 2441-2518, 2430-3376 y el celular 8935-2411. Muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Creo que ya esto estábamos desarrollándolo en alguna oportunidad. Sí, correcto. Ajá, háblame acerca de este. Esto es una bomba de freno, creo. Es una bomba electrónica de una Mitsubishi. Ajá. Bueno, gracias a Dios nos han llevado no solamente de Mitsubishi, otras bombas electrónicas. Entonces, pues de ahí es parte del conocimiento, parte de la aplicación y, como lo dijiste, parte de la responsabilidad en poder enseñar al televidente cuáles son las funciones, qué es lo que debemos hacer y a quién debemos acudir. Es algo muy importante. Esa bomba no es simplemente una bomba, es algo muy importante. Es una pieza vital en nuestro vehículo. Y si no le damos el mantenimiento, por ende, simplemente el vehículo no va a frenar. Y en el tema de que cuando no va a frenar, simplemente pues se engarrota el pedal y no hay forma alguna de poderlo frenar. Es algo muy importante saber que la responsabilidad de uno bajo el volante es también el cuidado de su vehículo. ¿Y cómo ha cuidado usted su vehículo? ¿Qué diagnóstico le ha dado usted? ¿Qué revisa? Y para eso nosotros instamos desde enero hasta la fecha en poder que usted vaya aprendiendo cuáles son los cuidados de su vehículo. Empezamos desde la mañana con solamente abrir el tapón y revisar cuánta cantidad de agua anda su vehículo. Aditivo para radiador. Bueno, le echamos agua, se oxida. No, es correcto. Okay. Pero lo más importante es saber cómo están los niveles. Lo podemos revisar. Y si usted no quiere o no sabe destapar el tapón, lo puede ver en el tanque auxiliar. Ahí tiene pues una indicación. Lo más recomendable siempre es poder quitar el tapón y ver dónde está el nivel. Después seguimos con el líquido de frenos. El líquido de frenos, vamos a verlo por acá. Voy a darle aquí no sé si lo podrán observar. Alex, por aquí han dado unos marcadores, ¿verdad? Aquí lo voy a marcar donde está el mínimo y máximo, porque creo que en ataque... Aquí tenemos en... Sí, de estos. Se cayó. Bueno, ya lo vamos a preguntar. Es parte de estar en vivo, pero bueno. Gracias. ¿Dónde? ¿Qué me botaste? Se cayó al otro lado. ¿Dónde está? Ahí se ve. Del lado de frente, ok. Aquí, voy a... Aquí... ¿De dónde me majas que estoy aquí abajo? Quíteme en el audio para que no me oiga cuando me estoy quejando mientras me agacho. Ok. Está del lado de frente, no de aquí. Está por allá. Ya lo agarré. Ok. Aquí tenemos los niveles. Ok. Este es el nivel mínimo y este es el nivel máximo. Bien. Ok. Lo que yo no siento que sea recomendable es cuando destapo y le introduzco el líquido y lo voy a rellenar. Ok, se puede hacer, pero no es lo más aconsejable, porque vamos a mezclar el líquido que tenemos, que está contaminado o que ya ha sido usado, con el líquido nuevo. Vamos a tener dos reacciones totalmente diferentes. Yo siempre insto, cuando esto sucede, es mejor drenarlo, limpiarlo y empezar desde cero. ¿Eso por qué? Porque me voy a comprometer con Alex a enseñar ¿qué pasa internamente con esa composición a la hora en que le echamos? Entonces, ¿estamos favoreciendo o lo que estamos haciendo es salir, como quien dice, del apuro? Pero salir del apuro no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque si hacemos esa mezcla, nos va a durar, pero lo que estamos haciendo es que lo que está, la sedimentación y todo eso, van a sufrir los empaques. Y los empaques de la bomba, hay personas que han tratado, vamos a enseñarlo por acá, tal vez por acá, más fácil, ¿verdad? Con esa cámara. Zafarlo por aquí. ¿Y por ahí no se zafa? Por ahí no se zafa. ¿Por qué? Porque esto es simplemente un soque que ella tiene y no es por donde ella se tiene que zafar. Le voy a mostrar por dónde es que ella se
destapa, es por esta parte. Y ella trae un segurito. ¿Okay? Ese segurito, aquí se logra ver. Ahí, correcto. Este segurito que está por acá, este segurito. Lo vemos. En la parte interna, parece como un anillito, ¿verdad? Ajá. Ahí ¿Se ve? Ese es el que se tiene que sacar y se sacan los empaques. Ok. Qué buena toma esa, ¿eh? Más o menos son como unos 12 empaques, 12 empaques a lo interno, que son los que se reemplazan. Muy bien. Ok, a la hora, si no le damos mantenimiento, este émbolo que saca este que es el que ella penetra aquí, suele pegarse. Entonces, al tener ese desgaste, vamos a tener pérdida de presión. Es por eso que cuando usted mete el pedal y él se va deslizando lentamente, es que este émbolo ya tenemos un problema, no está sellando bien o ya el émbolo está desgastado. ¿Y por qué ocurrió? Porque no le cambiaron el líquido de frenos a tiempo. Nos hemos topado, Alex, con vehículos que el líquido de frenos ha tenido 10, 12 años. ¿Y cómo nos damos cuenta? Fácil. Con un aparatito y ciertas cosas que nosotros tenemos, nos damos cuenta que el líquido ya ha expirado la vida útil. Y es muy importante, así como el acumulador. Este es un acumulador que cuando uno lo envasa, él contiene nitrógeno. A la hora de inyectarlo, que usted lo introduce en la bomba, en la misma bomba va a tener el gas. Se le da como decirle un oxígeno. Pero si usted lo quita y lo vuelve a inyectar, ya no va a tener ese gas. ¿Por qué? Porque la bomba lo almacenó. Y es esa esfera, o esa esfera de nitrógeno, la que va a acumular el gas que produce la bomba. Por eso se llama acumulador. Porque ella, todo el tiempo que ella va a estar frenando, le va a dar presión. Pero ella es la que va a tener el gas que produce la bomba. Eso tiene una vida útil. Más o menos 5 o 6 años. Hay que reemplazarlo. Nosotros lo medimos y nosotros podemos saber si ya el acumulador hay que reemplazarlo. Como le digo, Alex, esto ha sido toda una temática. Yo tuve que salir a estudiar y aprender muchas cosas porque esta es una bomba muy compleja. Y es una de las cosas que pues a diario yo recibo como unas 10, 15 bombas a la semana en nuestro negocio. Y es parte de... Aquí a esa bomba le hace falta el motorcito. Y el motorcito lo voy a dejar para lo último, ¿verdad? Aquí en esa parte se logra divisar, se logra divisar un empaque, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ahí lo vemos? Sí, ok, ese es un empaque metálico. Pero justamente en ese empaque metálico internamente tiene unos filtros. Ok, esos filtros, si nosotros no cambiamos el líquido, toda esa sedimentación vienen a caer a esos filtros. Y esos filtros se obstruyen, nosotros los tenemos. Entonces... hay personas que llegan y dicen, mire, porque hay muchas personas que nos envían la bomba. Uh-huh. Ok, en el momento en que nosotros utilizamos la bomba con el carro apagado, solamente va a frenar adelante en estas dos tuberías. Bien. Y cuando encendemos el carro, cuando está funcionando la bomba, va a utilizar las dos de atrás. ¿Y por qué? Yo no sé. Ok. Yo diría que deberían de trabajar las cuatro. Sí, correcto. Pero el sistema... ya lo hicieron y lo diseñaron así. De esa forma. Sí. Qué buen detalle explicarlo, porque tal vez algún mecánico hace la purga con el vehículo apagado y va a tener problemas. Una muy buena pregunta me hizo el caballero de Esparza. Tiene un taller en Esparza, muy buen amigo. Llega y me dice, mire, yo tengo la máquina para cambiar el líquido de frenos. Ajá. ¿Lo puedo hacer? Y le digo, ¿y cómo lo va a hacer? Le digo, con el carro arrancado. Le digo, con el carro arrancado. ¿Usted sabe la presión que mantiene esa bomba? ¿Cuánto es? Es bastante. Yo ahí, como tengo los manómetros, sé que andan por arriba de los 180 libras. Wow. Es bastante. O sea, es peligroso si no se sabe manipular. Vos abrís la cañería y ella simplemente, con que vos, es tanta la presión, que no es solamente el hecho de que te pinga el chorro, ¿verdad? Sino que te puede partir el dedo. Si te corta, porque es una presión que es como un bisturí. Es bastante. Bueno. Entonces depende mucho de la persona. Si abrió y está la mano o está el dedo, te lo va a partir. Aparte que te pringa todo, ¿verdad? O sea, ya tiene que ser con un equipo especial. Sí, exacto. Entonces, yo aconsejo que no lo hagan así, que es mejor bajar la bomba y revisar todos los parámetros que hemos dicho antes. Bien. ¿Por qué? Porque por cambiarle solo el líquido nos olvidamos de los empaques. Y si el acumulador está cargado, lamentablemente hay que reemplazarlo. Entonces, es mejor
como quien dice, vinieron dos expertos, lo valoramos, le indicamos, le decimos, la desarmamos toda enfrente suyo y usted nos va a decir, wow, sí. Y yo le digo, mire, hay que reemplazar esto, esto y esto y esto. Vamos a irnos con un material que tenemos listo. ¿De quién me dijo? Por supuesto, le comento, el doctor Esteban Cinceledón de la óptica Nova Visión, el placer de ver mejor. Están de aniversario también. 7 años de tener ese negocio próspero. Qué dichoso el doctor, qué bueno verlo. Y ahora crece. Con sucursal en San José. Sucursal San José y en Cartago. Vamos con él. Ya venimos con más aquí en Detente y Acelera. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial, un día que realmente es muy, muy importante. Hoy se cumplen 7 años en cual Óptica Nova Visión abrió las puertas para dar a muchos pacientes el servicio de salud visual. Primero que todo, estoy muy agradecido con Dios por esa gran oportunidad que nos dio de poder estar en Óptica Nova Visión y dar ese servicio, y especialmente por el equipo que tenemos. Creo que el equipo que hemos tenido es muy especial. Desde un principio, por ejemplo, contamos prácticamente con el mismo personal. Muchísimas gracias a Marielos, María Dengo, muchas gracias a Carla, que estaba en principio, a Gabriel Segura, que son parte del equipo de Óptica Nova Visión. Muy agradecidos por esos 7 años. También quiero agradecer a don Alexander Morales y al programa Detente y Acelera, que desde un principio estuvieron aquí apoyándonos, creyendo también en este proyecto. Muy agradecidos, gracias por abrirnos las puertas de Detente y Acelera, del canal, y por creer también en este proyecto. Y gracias a Dios hemos crecido, hemos ido avanzando y hemos ido siempre evolucionando de la mano del programa Detente y Acelera. Gracias a la familia Morales Álvarez por ese gran apoyo. Por supuesto, cómo no, a don Carlos Acuña, a don Giovanni, que también han creído y han sido gran parte de este proyecto que es Óptica Nova Visión. Gracias a ustedes, a todos los televidentes, gran cantidad de televidentes del programa Detente y Acelera vienen a Óptica Nova Visión. Gracias por creer en este proyecto, siempre dando lo mejor de nosotros, trabajando con mucho esmero, siempre con excelencia, dando lo mejor y destacándonos, ¿verdad? Que Óptica Nova Visión es diferente, nos enfocamos más a la salud visual del paciente, nos enfocamos más a asesorar, a corregir no solo el defecto refractivo, pero también darle lo más adecuado a ese paciente en ese tono donde se desenvuelve, a lo que se dedica. Muchísimas gracias, yo estoy muy feliz, espero que sean muchos años más, que Dios nos siga bendiciendo. Agradecerle a cada uno de ustedes, tantos pacientes que vienen desde Limón, Guanacaste, Guápiles, Heredia, San José, Cartago, en fin, de muchos lados de Costa Rica vienen para que sus ojos sean tratados por nosotros. Muy agradecidos, repito, muchas gracias, estamos para servirles. Cumplimos 7 años ya de estar en el mercado, dando un servicio de excelente calidad, siempre con lo último en tecnología, brindando nuestro 150% a cada paciente. Así que como son 7 años de servicio, queremos regalar a nuestros primeros 7 pacientes que nos manden un mensaje por medio de WhatsApp al 6120-4242, regalaremos el filtro CSR. Ahora que tanto es la computadora, la tableta, el celular, a veces pasando muchos tiempos en interiores, la luz también artificial como los fluorescentes, llega a ser tóxica para el ojo. Entonces, Óptica Nova Visión quiere regalarle, aparte del examen de la vista, el filtro CSR, que lo mandamos a hacer a España, también la capa antirreflejo superhidrofóbica con garantía de 6 meses. Así como lo escuchan, todos ustedes que nos manden un mensajito en este momento, ¿verdad? Al 6120-4242, le regalaremos el examen de la vista, el filtro CSR y el antirreflejo. Por la compra de ustedes, del aro y el lente, nosotros le daremos eso. Así que son 7 años, van a ser 7 los ganadores, dando un producto premium de excelente calidad, un producto que lo mandamos a hacer a España y, por supuesto, de mi parte, la mejor atención que yo les pueda brindar con equipo de última tecnología.
Recordarles, toma la presión del ojo, realizamos fondo de ojo sin dilatar, la refracción, el diagnóstico, examen computarizado y valoración del segmento anterior. Todo eso para ustedes. Óptica Novavisión se lo brinda a ustedes y a los primeros 7 es una regalía. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, estamos para servirles. Y marquen, mándenos un mensajito, 6120-4242. Muchísimas gracias. Presencia en 46 países en 4 continentes, Eurotaller no solo se convierte en una guía de atención al cliente con los más altos estándares, más aún, colabora en la educación administrativa de cada uno de sus centros afiliados. Es por esto que le invitamos a formar parte de la red de talleres más importante del mundo. Eurotaller es cuestión de confianza. Amplía tus conocimientos en el uso del programa Excel. Ponemos a tu disposición tutorías básica, intermedia y avanzada, 100% personalizados. Comuníquese con nosotros al teléfono 7013-4146. Llegar. Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Are you ready? Gusto desde las instalaciones de Eurotaller San Esteban, le doy la más bienvenida y en este momento quiero decirles que nuestro taller está ubicado en Cartago, Oriamuno, El Bosque, 900 metros este. Hoy les vamos a comentar acerca de lo que hemos venido hablando en programas anteriores acerca del cuidado que hay que tener con los sistemas de enfriamiento. En este caso tenemos un vehículo Nissan Xterra que el domingo pasado, subiendo el monte del Aguacate, tuvo un desperfecto, que la temperatura empezó a subir más de lo normal. Por supuesto que la gente se asusta y se orilla y me llaman, y las recomendaciones técnicas, apague el vehículo, ponga su equipo de seguridad, sus conos, sus triángulos, como tiene que ser, su chaleco para no tener algún accidente. Levante la tapa y verifique si el vehículo tiene agua. Lógicamente hay que esperar un momento para poder que el motor se enfríe y nunca desconectar o soltar el tapón del radiador, porque eso es
algo que nunca se debe de hacer. Pues para entrar en materia de lo que le pasó a este vehículo, tengo al colaborador de nuestro taller, Eurotaller San Esteban, números telefónicos 2552-6768, 2552-3373, 8385-4508. ¿Cómo te va? Todo bien. Saludo ahí a los televidentes desde Eurotaller San Esteban. David. Un placer aquí, igual como decía usted, un gusto, ¿verdad?, que estén aquí en vivo, ¿verdad?, desde las instalaciones de Eurotaller San Esteban. Contanos, David, ¿qué es lo que le dolía al carro? ¿Por qué es que se le recalentó al cliente? Ok, el vehículo ingresa, se hacen todas las pruebas desde el principio, lo más fácil, lo más sencillo, se va y se revisa lo que es el tapón del radiador. ¿Podemos verificar eso? Claro que sí. Uh-huh. Nosotros aquí tenemos un equipo, el cual nos ayuda a hacer una prueba sencilla. Antes de hacer mucho loco. Claro, esto con el motor en frío para no tener algún problema. Verificamos, le metemos presión. En este momento está aguantando estanco 15 libras. Significa que el tapón está, hasta el momento va bien. Está en buen estado entonces el tapón. Bueno, es parte del diagnóstico, claro que sí, del por qué un carro calienta. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más encontraste en el vehículo? Ok, después de hacer esta prueba, lo que hacemos es hacer una prueba al sistema en sí de enfriamiento del motor. ¿Cómo la realizamos? Tenemos otro equipo, el cual verifica fugas posibles en el sistema. Posible fuga, sí, en el motor. Ok. Ya sea por una manguera, por la bomba de agua, por la misma calefacción. ¿Por el radiador? El mismo radiador. ¿Por la reserva? Exactamente. Entonces, okay, igualmente, al ser un sistema el cual es de tanque plástico. Dale ahí. Ok. Puede ser aquí el problema. O podemos cambiar la boquilla. Vamos a ver. A ver qué pasa. Ah, es que no. Ok, bajarlo lo más que puedas, eso, y le das vuelta. Ok, listo. Podemos poner el tapón, no hay problema, sigamos. Poner el tapón. Ok. Ok, listo. Se verifica con el equipo. Posibles fugas en el sistema. Lo que hace es, una lectura perfecta, 12 libras por lo general, al ser un tanque de plástico en el radiador. Ya verificamos eso, ahora sí, podemos arrancarlo. Ok, vamos a encenderlo un momentito. Al arrancarlo, sostenemos, ¿verdad? Eso tiene que ser, obviamente, con una persona que esté adecuada para el trabajo. Sostenemos lo que es la hélice del abanico. Ella va a presentar una resistencia. Ajá, al giro. Al giro, exactamente. Muy bien. En este momento lo voy a soltar y ella va a comenzar a trabajar. Vamos a sentir el aire siempre hacia el motor. Siempre hay que tener eso en cuenta. Como que extrayendo, ¿verdad? Exactamente. El calor. Aquí vemos donde si lo acelera, vamos a ver que este se calma, o sea, deja de accionarse ahí. Exactamente. Es muy importante decirles a los televidentes de que en este vehículo lo que falló fue el fan clutch. Aquí tenemos el fan clutch. El fan clutch. Un fan clutch que está deteriorado. Aquí podemos ver el estado, el rumbrado, la resistencia. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Fácilmente porque cuando el vehículo vino, este fan clutch no ofrecía resistencia a la hora de que sosteníamos el ventilador, el abanico. Sí. Otra cosa importante, ¿para qué utilizamos esta pistola? Ok, con eso verificamos a ver si en el panel tenemos un problema, lo cual esta es una herramienta muy útil. La podemos medir la temperatura del motor
en las mangueras. Midámosla ahí. Una parte externa, midámosla la temperatura en este momento, a ver cuánto está, grados centígrados. Ahí va estamos. Muy diferente es de la temperatura externa a la interna, sin embargo nos damos una idea de cuánto de temperatura está, ¿verdad?, en el motor. Aquí estamos en la manguera superior, igualmente lo podemos hacer en la manguera inferior mediante un rayo láser que tiene el equipo y vemos que el motor en este momento está frío. Ok, vamos a acelerarlo un poquito a ver qué pasa. La temperatura ahí se va a ir incrementando. Claro que sí. Porque en este momento ese termostato está cerrado. Muy bien. Entonces, a los de indicarles a los televidentes de que este vehículo se pudo rescatar gracias a que el cliente, cuando pasa esa situación, se le dice, ponga el aire acondicionado y véngase. Lógicamente ya ha revisado el agua, ya ha revisado que no haya una fuga de alguna manguera y ponga el aire acondicionado y llegó sano y salvo a su casa. Cuando llegó acá, cambiamos el fan clutch y solucionado el problema. Eurotaller San Esteban, para recordarles la ubicación, Cartago, San Rafael de Iriamuno, El Bosque, de la escuela, 900 metros este. Números telefónicos 2552-6768, 2552-3373, 8385-4508. Fue un gusto platicar de mecánica, en el mundo de la mecánica, en el programa Detente y Acelera. Hasta la próxima. Muy bien, estamos aquí haciendo las anotaciones respectivas porque es una gran cantidad de gente la que nos está viendo y todos los que quieren un paraguas, por supuesto, usted entra en el Facebook de Detente y Acelera, pone quiero un paraguas, le da me gusta y esperemos a ver cómo nos va con ese montón de paraguas que hay que sacar hoy. En fin, Jonathan Vargas, nos estabas explicando acerca de esta bomba electrónica de una Mitsubishi. ¿Qué cuidados tiene que tener una persona? Digamos, yo tengo mi Mitsubishi, tiene este tipo de bomba de freno. ¿Cuál es el cuidado que yo puedo hacerle? O sea, yo, no siendo mecánico, ¿verdad? Que yo tenga que estar al tanto, decir, mira, me suena como un pato cuando freno. Mira, tengo un sonidito raro. Mira, la coloración del líquido de frenos es chocolate. Decime qué es lo que yo tengo que revisar. Número uno, que en la casa yo puedo hacer, ¿verdad? Destapamos. Ajá. Y a la hora que destapamos, de hecho aquí vamos a ver si lo podremos llegar a dar. Si no la mueve, si el compañero que tenemos en esa cámara tiene una mano. Y vamos a ver si le podemos dar la sedimentación porque esa bomba está seca, pero quiero que... ¿Tiene sedimentación en el fondo? Sí, que lo vean. Vamos a ver, hay que acostarla más. Vamos sí. A ver. Dígame. Vamos a ver, porque aquí todo es posible. Aquí todo de la mano. ¿Tiene movimiento, mira? Sí, es porque no está el motorcito. Ah, ok. ¿Podemos entrar? Ahí estamos en eso. Mira, vea usted. Déjame la LICE. Ahí está. A ver si la agarramos por acá. No, ¿sí? es... O sea, ahí estamos enfocando. Ahí estoy adentro. Sí, pero ¿se acuerda cómo lo hicimos el otro día? Que era por acá y que yo ingresaba por aquí. ¿Lo ves? Ahí la veo en el fondo. Ahí se va a ver. Ah, es correcto. Esa sedimentación que se ve en el fondo. Es correcto. Esa suciedad, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo extraigo el líquido, ¿verdad? ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué ahí bien! Está. John, estamos volando, ¿vos sí, sabes? Estamos volando, sí. ¡Qué bueno! ¡Opa! Excelente, excelente. No, hombre. Ahí está. ¡Qué excelente mano! Ok, nosotros ahí quitamos el líquido. ¿Y qué pasa con esa sedimentación? Cuando echamos otro ese líquido, se vuelve a contaminar. Sí, ¿cierto? Porque ve el montón de tierra que vemos ahí en el puro fondo. Es sedimentación, suciedad. Correcto. Eso es como óxido, ok. Alex, eso lo produce el mismo líquido. Ajá. Sí. Donde se va oxidando porque es higroscópico y absorbe el agua del ambiente. Correcto. Y recordemos que la misma bomba va a producir, conjunto con la bomba de nitrógeno, un gas. Entonces, simplemente, vamos a apagar esto. Simplemente, al no cambiar el líquido, y le damos a esto una vida útil de 10 años, ¿cómo podrá estar? Sí. Entonces, sí. Hay algo muy importante. Tenemos tres opciones. Número uno,
podemos reparar la bomba suya. Número dos, si la quiere de segunda, yo la tengo. Si la quiere reconstruida, yo la tengo. Y si la quiere nueva, también la tengo. Nueva, su valor es un poco elevado. Es porque es un producto nuevo, original. Es muy similar a lo de otros vehículos, porque no solamente Mitsubishi hace como tal. Esto es una empresa totalmente exterior a Mitsubishi que dio el diseño y dio la similitud para que funcionara Mitsubishi. Pero también, si le cambiamos el tarrito, va a ser igual. Entonces, no es solamente que sea de Mitsubishi, sino de otros vehículos también la van a tener, porque de hecho ya me han llevado. Entonces, es muy importante saber si usted la quiere reparar. Nosotros le damos el diagnóstico. Si quiere una bomba de segunda, también se la puedo vender. Si quiere una bomba ya reconstruida por parte de nosotros con todas las piezas nuevas, nosotros se la brindamos. Y si quiere una bomba nueva de paquete, también se la podemos brindar. Número telefónico 8935-2411, 2441-2518 y 2430-3376. Alex, muy importante saber, aquí yo lo quiero mostrar. Ajá. Para que vea, cuando esa bomba fue que la bajamos de un vehículo y le encontramos varios daños. Aquí lo podemos tal vez mostrar, donde la persona intentó hacer algo que no era bueno y simplemente dañó esa parte del émbolo. ¿Lo ven aquí, donde está levantado? Uh-huh. Ok, entonces... Ahí se ve. Aquí se ve. Esa partecita. Sí, esa partecita. Es muy importante saber que siempre cuando vamos a desarmar, hay que hacerlo con las herramientas adecuadas y saber que usted está en las manos. Desde el momento en que usted ingresa a nuestro establecimiento, nosotros en todo momento siempre tratamos de ayudarle y poderle dar un mejor servicio e ir creciendo. Alex, estoy muy contento porque estamos haciendo ya la segunda etapa de la bodega. Y eso para nosotros es una alegría. Necesito que vayamos a grabar eso para que la gente lo vea. Vamos a irnos rápidamente con un material que tenemos pendiente, porque tenemos que regresar ya para cierre, porque el programa se nos acabó. Fue rapidísimo hoy también, como siempre. 2 horas no alcanza y vamos a tener que comprar otra hora. Compremos tercera hora. ¿Se imagina? Y le damos más voz. Pero usted sabe lo que es 3 horas de estarme viendo. No. Vamos a un corte, ya venimos mejor. Muy buenas tardes, amigos televidentes, y bueno, ya se nos está pasando el año, ya vemos que estamos en este mes de marzo ya casi saliendo, y acordémonos que ahora viene Semana Santa. Igual forma, muchos no hacen caso, creen que todo lo tienen en el carro excelente. Entonces, como en este momento no le está fallando ni nada por el estilo, pues entonces, ¿y hay qué? Simplemente llegar y irse de paseo, irse a cualquier otro lado sin las revisiones pertinentes. Y no solamente estamos hablando del radiador, que es lo que me concierne a mí. Estamos hablando frenos, estamos hablando de lo que son los aceites, en fin, todo, porque todo necesita revisión. Primero, y disculpen, muchas gracias por permitirme estar en sus hogares hoy sábado. Entonces, ¿qué es la cosa? Siempre nos gusta, seguro dice, pues ya nos cansa. Pues sí, me seguiré cansándolos, porque lo que necesitamos es el bien para su familia, el bien para usted, porque recuerde que, ok, sale de paseo, usted que en las vacaciones de 15 días, que ahora para Semana Santa, pero es un carro de trabajo, es un carro de que le da día con día el alimento para su hogar. Entonces, tenemos que estarlo teniendo como un ajito, como tiene que ser. Entonces, aquí están algunos de los consejos, por lo menos en Radiadores Acuña, San José, costado sur de Plaza González Víquez, nuestros teléfonos para que usted pueda preguntar por cualquier cosa, por los horarios, aunque le voy a decir los horarios, aquí nosotros abrimos a las 6:15 de la mañana, cerramos a las 5 de la tarde, corrido, sábados, mediodía. Igual en el puerto, sí hay un poco de variación, porque la gente ahí como que se tarda un poquito más en llegar, es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, mediodía, igual forma. Recuerde que estamos
sobre la 27 de la entrada del Fiesta, 200 metros norte, prosiguiendo siempre hacia la entrada del Roble, pero sobre la ruta 27. ¿Ok? Ahí las revisiones van a ser totalmente gratuitas, igual aquí que en San José. Ok, comencemos con esto, que yo lo he dado a decir. Estas mangueras que las venden porque se hacen de una forma, puedes darle lo que usted tenga a gusto para... ¿Por qué? Porque tal vez está en un lugar incómodo donde no hay venta de repuestos ni nada por el estilo, o como ya, usted tiene un vehículo que no todos van a tener las mangueras para todos los vehículos y de todo por el estilo. ¿Ok? Entonces se compra esta manguera, está bien, perfecto. Pero acuerde, esto es momentáneo, esto es simplemente para llegar y que nos saque del problema en ese momento. ¿Pero qué hace un gran daño? Por supuesto que hace muy gran daño. Véanlo ustedes, esto que ahora lo estoy yo casualmente sacando aquí. Bueno, vean, véala. Esto es una corrosión viva. Esto es una corrosión viva. Usted va a tener, por más líquido de su radiador muy bueno, que mi recomendación, Freestone, es un paquete de aditivos. Vamos a lo mismo. Por más que uno le eche algo muy bueno, va a tener esto día, tarde y noche. Y usted no tiene una idea, un pedacito de estos, la corrosión que trae para su motor y para su radiador. Porque esto se hace como polvo y ahí va a estar en el sistema. De igual forma, ahora acá llegarnos este vehículo, nosotros le hicimos el radiador nuevo con la capacidad adecuada, inclusive se lo hicimos de flujo lento, porque es un carro pues que tiene mucho trabajo, va y viene de San José a ciertos lugares, viaja mucho a Guanacaste, por todos esos lados. Entonces, y me lo trajeron que estaba calentando. Y digo, bueno, no puede ser. Me dijeron que era el radiador. Ok, perfecto. Digo yo, hey, si es así, no es que soy perfecto. Yo pudo haber un error. No, pues ok, vinimos a verlo y de todo por el estilo. Y le dije a uno de los muchachos que colaboran aquí, que son gente que se especializó para hacer revisiones exhaustivas. Y ahí, entonces... Nos damos cuenta, y ahora nos damos cuenta en las tomas de estas de cerca, vea lo que es no tener cuidado en una cosa de estas. En el daño que puede causar esto, y nadie se fija en esto. Yo le hice el radiador, por supuesto, pero esto es mecánico, más de ahí donde está metido, no importa, o sea... Uno está para ayudar, pero esto es todo lo que yo le digo. Hay mecánicos que le hacen un montón de trabajos y de todo por el estilo. Puede ser que sea muy bueno el mecánico, yo no estoy poniendo en duda eso, pero hay cosas como estas, como están tan adentro, no las revisan. Acordémonos muy bien, esto hay que revisarlo cada año, hay que cambiarlo cada año. Ok, esto viene en una sola pieza, no es... como los convencionales que uno conoce aquí, ¿no ve? Como este. No, esto no, este es muy distinto. Este es muy distinto porque vea usted que viene con la base del termostato de una vez. ¿Mm? Y vea, por una cosita de estas está el caballero teniendo problemas de calentamiento por esto, por el termostato. ¿Ok? Ahora vamos a ver... Nosotros, ya que lo apiamos, vamos a ponértelo de agencia de una vez, como corresponde, porque dicen que son los mejores, que ellos lo traen de primera, está bien. Vamos a creerle a ellos y vamos a irlo a comprar de agencia para poderlo poner. No sé realmente si venden toda la pieza o solo el termostato, porque yo sé que si es toda la pieza, esto no le va a salir nada, absolutamente nada barato. Eso es lo que yo le digo, pero por esto, un vehículo como estos, un vehículo que no es barato, le va a salir muy caro la reparación. Pero eso es porque realmente no vieron algo tan pequeño como es lo que es el termostato. Igual forma, hablemos de los tapones.
Cada año hay que cambiarlos. Aunque usted los vea muy bien, a mí no me ha fallado. No es que no le ha fallado. No está dándole, ¿por qué? Porque eso es interno. Nosotros no podemos estar viéndolo, ni yo, que estoy acostumbrado a ver 10, 15, 20 carros diarios o hasta más, hasta a mí se me puede pasar eso, ¿por qué no? Por eso es preferible cambiarlo cada año, el tapón. Al final de cuentas, si usted compra un stand, que es lo mejorcito, si es el convencional, lo que le sale costando son como 5,000 colones. ¿Eh? Así que yo les recomiendo, hagan esos cambios, igual que el cambio de coolant o el paquete de aditivos, como yo le digo, porque es un paquete de aditivos. Recuerden, cada 6 meses se bota del sistema y se pone nuevo. Eso no es caro. Digamos, el que yo digo, Freestone, que nuestro amigo de importadora Kigo es el que nos los provee y de todo, es lo mejor que hay. Hay para diésel, hay para gasolina, hay para autos modernos o motores modernos y hay para motores un poco más viejitos. Recuerde que aquí nosotros estamos para servirle, estamos para asesorarle en lo que usted tenga gusto. La asesoría no le va a costar un 5, las revisiones son totalmente gratuitas y si podemos colaborar como colaboramos aquí en Detente y Acelera, muchos de nuestros compañeros dándole información sobre las cajas automáticas, sobre el motor, sobre las pastillas de frenos, sobre los compensadores, sobre las alineaciones de sus vehículos que hay que hacerlas continuamente. Todo eso, aquí en Detente y Acelera, cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, ponemos nuestros conocimientos al alcance de ustedes. Aquí hay teléfonos donde usted puede llamar inmediatamente o como le digo, si usted quiere hacerlo a través mío, yo con demasiado gusto en el 83-83-1202. Lo mío es, como le digo, es radiadores y enfriamientos en aceite, pero aquí estamos también para la orden y poderles comentar a los compañeros sus inquietudes. 83-83-1202 por medio de un mensaje de texto o por nuestra WhatsApp. También recuerde que tenemos www.radiadoresacuna.com, es nuestra página, le digo, visítenla, está bonita, ya la estoy haciendo nueva, pero recuerde, estamos para servirle en todo lo que sea radiadores y enfriamientos de aceites. Que Dios me los bendiga, que tenga una semana llena de éxitos y como digo yo, el amor hacia a su familia que nunca le falte. Que Dios me los bendiga. Todos los repuestos usados que usted necesita los encuentra en INS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapas de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días. ¿Aún usando gafas? ¿Por qué no usas lentes de contacto Orto-K? Corrigen la miopía mientras duermes. Por el mes de junio y julio, te obsequiamos el examen de valoración. Sin gafas, sin lentes de contacto, durante todo el día. Orto-K, la nueva tecnología en óptica Nueva Visión.
¿Qué tal, amigos de Cyclo Industries? El día de hoy le tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales, como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales. Bien, ya llegando prácticamente al final del programa, nos restan aproximadamente unos 4 minutos. Gracias por habernos acompañado en este programa de sábado, un programa interesante con bastante material. Nos acompañaron nuestros compañeros el día de hoy, don Jonathan Vargas, estuvo también de repuesto Mitsubishi Alajuela, por supuesto. El señor Víquez, que estuvo con nosotros también de INS Repuestos, y el señor May también, May o May. Eric May. May, es May. Yo no sé por qué le digo May y es May. De Promerc también, a quienes agradecemos mucho. Voy a dar los nombres de los 5 ganadores que tengo en la agenda que me dio la gente de Promerc. Agenda espectacular. Los 5 ganadores de los 5 paraguas que vamos a regalar el día de hoy. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes vía internet para ver la posibilidad o ver cómo hacemos para que ustedes lo lleguen a recoger. Don Ronnie Gómez Madrigal se lleva un paraguas, felicidades. Chele Roma Mora también, Marlon Baltodano Monje, Abelardo Salas Alvarado y Uriel Serrano Álvarez son los ganadores de los paraguas que nos facilitó la empresa Promerc, gracias a ellos también. Jonathan Vargas, por favor, nombre de su empresa, número telefónico. Nos quedan, ¿cuánto? 2 minutos, sí, dele. Alex, le facilito, tal vez si algunos están por el lado de la abuela, pues ya se lo llevaré. Ah, sí, yo me pongo en contacto con ustedes a ver si alguien está ahí por Zapoteco, llevar el paraguas también donde la gente de repuestos, INS Repuestos, y si es en Barrio México, lo hacemos llegar a la gente de Promer también. Jonathan Vargas, su empresa. 2441-2518, 2430-3376, 8935-2411, somos Repuestos Mitsubishi de la abuela, especialistas en tanto de motor como de carrocería. También brindamos el servicio de taller. Uh-huh. Y en Facebook nos puede encontrar como Repuestos Mitsubishi de la Alajuela. Excelente. Por supuesto, INS Repuestos también. Sí, claro, Alex. 2284-8318, 2284-8352. Costado este, el Redondel de Toros en Zapote. Estamos para servirles. Igualmente, en nuestro perfil en Facebook como INS Repuestos. Por supuesto, la gente de Promer también. Así es. Promerc, promociones de mercadeo. Estamos ubicados en Barrio México. El teléfono 2258-3544. El mejor detalle, un buen bolígrafo. Y siempre tenga en cuenta que nosotros lo vamos a asesorar. Excelente. Pues bueno, así como para cierre, yo me vine por acá donde ustedes no me ven, pero me escuchan. Y es que tenemos un detalle para... Ay, estoy pasando por aquí. Porque la vida está llena de pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Entonces, este detallito de parte de Tente y Acelera le puso un signo de pregunta porque no sabemos cuántos años tiene y no nos interesa saberlo. Felicidades. ¿Podemos poner la musiquita de fondo? Ahí está. Feliz cumpleaños, don Jonathan. Muchísimas gracias. Felicidades, papá. Gracias. Felicidades. Gracias, Mike.
Por aquí me pasaron camuflado un cuchillito para que parte el queque también. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por un año más que compartís con nosotros. Y pues, ¿qué decirte? Que esperar que el Señor te dé la bendición de tener muchos años más que este humano. Sí, gracias a mis papás y gracias a mi esposa y a mis hijos, que son el hecho de mi familia. Y gracias, pues, a todos. En verdad, es increíble la cantidad de gente que conozco y que me llama. Y para mí, un gusto. Les agradezco mucho y bueno, ahí a celebrar. A celebrar, carajo, celebrar. Dijo aquel. El Señor bendiga sus hogares. Nos vemos la próxima semana con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Detente y acelera. Muchas gracias.